Bienvenidos a Cancomic. Hoy os traigo otra obra de Tsutomu Nihei, en esta ocasión Biomega, en esta nueva edición que nos está dando un formato que es igual en todas estas obras que está sacando Nihei, este gran formato titulado Master Edition, que en este caso lo tendremos por 20 euros. Además nos marcan el número de volúmenes que van a ser, lo cual pues nos puede hacer una idea de en qué locura nos andamos metiendo. Aquí no va a ser como en Blame, que van a ser un montón de tomos. Aquí en tan solo tres tomos vamos a tener toda esta historia posapocalíptica, que ya sabéis que es un género que a Tsutomu Nihei es lo que más le gusta, siempre hace historias con muchos puntos en común entre unas y otras, y que en este caso me ha hecho gracia porque guarda bastantes similitudes con una obra que no sé si habéis reseñado ya por el canal, que se llama Terraformar, que también tenemos un poco esa vinculación en la que el planeta Marte de alguna forma va a traer un virus extraterrestre a la Tierra, lo que va a ser un poco el leitmotiv de la trama que va a hacer que todo pues se vaya yendo un poquito a la mierda, ¿vale? Tenemos un poco ese nexo común, ¿vale? Simplemente como curiosidad que me llamó la atención. Aquí tenemos también un futuro distópico en el que se supone que había una colonia en Marte que en principio se dejó abandonada y 7 siglos después un grupo de exploradores llegó allí y descubrió algo extraño, ¿vale? Algo extraño que en este primer tomo no nos van a explicar. Lo que sí que sabemos es que medio año después un virus de origen extraterrestre venido de Marte va a empezar a contagiar a la gente y convertirlos en una suerte de muertos vivientes o de extrañas criaturas, que a mí me recuerdan mucho a las que pudimos ver en videojuegos tipo Dead Space. La verdad que tienen un aspecto, como veis, bastante similar, muy rocambolesco. Y tendremos las aventurillas de este motorista desconocido, que poco a poco iremos sabiendo quién es, que se embarca en la misión de ir encontrando a la gente que es resiliente a este virus extraterrestre. Existen ciertas personas que están infectadas por ese virus, pero no sufren esa mutación en la cual pierden totalmente el sentido, sino que se convierten en una suerte de gente inmortal que tiene poderes regenerativos, digamos, una evolución de la raza humana, lo cual va a hacer que distintas organizaciones vayan persiguiendo a esa suerte de gente que ha conseguido sobrevivir al virus y convertirse en esa suerte de superhumanos. Nuestro protagonista será miembro de una de esas organizaciones, en la cual en principio simplemente intenta salvar a estas personas sin ningún interés oculto, sin ninguna cosa que aún sepamos. Sin embargo, la organización rival sí que va a ir persiguiendo algo más oscuro. Veremos un poco pues esa historia clásica en la que tenemos un héroe bastante prototípico, el cual pues va a ir en busca de esta chica, la cual va a ser secuestrada y va a ir moviéndose por distintos puntos del planeta Tierra, al mismo tiempo que esta infección se va convirtiendo en algo cada vez más masivo y va convirtiendo un poco el planeta Tierra en una suerte de mundo poblado por, como os digo, con esa suerte de muertos vivientes extraños. Vamos a tener innumerables enfrentamientos cargados de la acción clásica a la que nos tiene acostumbrada Tsutomu Nihei, la cual pues tiene muchísima narrativa visual, muchísima espectacularidad, o sea, el dibujo es una putísima gozada. Vamos a tener capítulos en los que prácticamente no va a haber ni un solo diálogo. Ya sabéis que es un poco el estilo característico de este mangaka, que es mostrarnos con todo lujo de detalles todo este movimiento, todas estas escenas de acción en las que se va a ir explayando, las cuales son una auténtica delicia y marca de identidad de este hombre. O sea, si os gustan este tipo de historias, pues que sepáis que la información, lo que es la trama, te la van a ir dosificando muchísimo entre un número y otro, y básicamente tienes que ir dejando llevar un poco por, como os digo, este espectáculo visual que nos ofrece aquí Tsutomu Nihei. Aunque habiendo leído ya Avara, habiendo leído Apomis, creo que esta es una de las obras más accesibles. Creo que explica las cosas bastante mejor que, por ejemplo, en Avara, que era todo como mucho más caótico, no estaba tan claro. Aquí vais a entender perfectamente la trama, que es básicamente lo que os he contado. O sea, no vamos a tener mucho más, simplemente pues que esos enfrentamientos pues, van a ir creciendo, ¿vale? Los miembros de esa organización rival, como vemos, pues también tienen una suerte de poderes y de cosas que los hacen enemigos bastante duros a batir. Y básicamente eso es lo que nos van a contar en este primer tomo, ¿vale? Va a haber muchísimos secretos, muchísimos misterios que se van a ir revelando poquito a poco. Tenemos alguna que otra paginita a color, el cual nos deja ver incluso un mejor ese aspecto decadente, ¿no? Que empieza a tener un poco este planeta Tierra infectado por ese virus extraterrestre y toda esta suerte de organizaciones bizarras que vamos a ir descubriendo poco a poco por aquí, así como sus planes secretos, ¿vale?
Y nada, chicos, hasta aquí esta reseñita de, como os digo, cualquier cosa que compréis de Tsutomu Nihei, básicamente os tiene que llamar un poco por, como os digo, ese arte, esa narrativa visual, que es un poco lo más disfrutón, pero en este caso la trama es también bastante atractiva. Tenemos un guión mucho más claro que, por ejemplo, que pudimos tener en Blame o pudimos tener en Avara, que creo que es una opción perfecta para todos aquellos que no se hayan introducido aún en las obras de Tsutomu Nihei. Creo que puede ser una opción muy buena, ¿vale? Bueno, chicos, y hasta aquí os puedo contar. Si os ha molado el vídeo, ya sabéis, me dejáis un buen like, os suscribís si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanel y nos vemos en pronto aquí en Comics con Marita, más de otro, más unboxing y más cositas. Y veremos a ver con Knights of Sidonia, si me animo, que es la única serie así de las que me llama la atención de Nihei en la que aún no me he metido, ¿vale? Dejadme en comentarios, alguno que se la haya leído, si, ¿qué opináis de Knights of Sidonia? Si debería meterme o no. Bueno, mis cositas, hasta la próxima.